Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Hoy os subo este pequeño mini vídeo para mostraros el avance de cómo va la demolición de la Torre B. Me lo ha mandado mi amigo Rafael Alonso, así que desde aquí un saludo muy grande. Gracias por pasarme este vídeo y por querer compartirlo con la gente de Fanáticos Real Madrid. Así que nada, aquí os puedo mostrar, estoy flipando realmente. Yo sigo de vacaciones, volveré el 24 de agosto por la noche y trataré de pasarme ya esa misma noche por el Bernabéu para ver cómo ha cambiado el estadio por fuera, pero la verdad es que estoy realmente flipando, alucinando con cómo está cambiando el exterior del Bernabéu. También estoy siguiendo los cambios en el interior y me parece realmente increíble la velocidad que han tomado las obras en este tiempo que llevo fuera del estadio. Ya es verdad que llegaban un mes muy muy rápido avanzando tanto fuera como dentro, pero es que cuando te vas fuera y dejas de seguir las obras tan al día a día, si vas viendo cosas de vez en cuando, la verdad es que yo estoy alucinando y no sé si os pasa lo mismo a vosotros. De estos últimos días me llama bastante la atención cómo al principio habían estado desmontando las cosas de las distintas partes de la estructura de la Torre B con bastante delicadeza, por así decirlo, y al final han llegado las cizallas enormes y van a un ritmo muy muy rápido y a veces, aunque no es el caso, diría que hasta ciertamente descontrolado, van tremendamente rápido y veo que van avanzando a grandes pasos. Recordad amigos que el 24 volveré, pero no voy a estar tanto tiempo sin estar en contacto con vosotros. Recordad que este domingo ya tengo programado el directo para que podamos analizar el partido del Real Madrid frente al Unión Deportiva Levante, así que os lo dejo aquí arriba. Y nada más amigos, nos vemos muy pronto. Ha sido un placer volver a estar con vosotros con un vídeo de las obras, aunque sea pequeño, espero que no me lo tengáis en cuenta. Y nada, muchas gracias Rafael de nuevo por compartir este vídeo con nosotros. Hasta la próxima madridistas, chao chao.